que fue que iba, pero ellos iban tres en el motor. Y el que se hizo esa rotura fue ahí nada más. Los otros no le pasó nada porque ellos andan ahí, los otros muchachos. Y lo llevaron a los... El chofer estaba parado, y él le dio por atrás. Sí. Entonces él lo recogió y lo llevó al hospital y también le dejó su número de teléfono. O sea, él se responsabilizó. Exactamente. Cuando ella lo llamó que estaba grave, él no sé, le dijo, ay, pues yo no sabía, porque de que tuvo que gastar mucho también él. ¿Cómo era su nieto? Bueno, ¿cómo te puede calificar? Bueno, yo lo califico como muchacho bien, porque nunca fue malcriado conmigo. Yo le decía lo que le decía y no era malcriado. Y le gustaba vivir allá, pero después se trabajó, estaba trabajando y se mudó aquí. Más atrás se mudó su mamá con él. Tiene un niño y la mujer embarazada. Un niño en la orfandad, entonces. Y la mujer embarazada también. Era un muchacho bueno en la comunidad, trabajador, un muchacho que la gente lo dice todo, tú ves. No era un muchacho que era delincuente, nada, era un muchacho de su trabajo, camionero. Lamentamos, tuve la muerte, tuve un accidente con una jipeta. ¿La jipeta lo impactó, no dice? Me parece que sí, que fue que lo impactó. Rompió un mulo, un pie, y ahí le provino otra ocasión la muerte. Pero estamos, ya tú sabes, dolorido el barrio, estamos en duelo el barrio entero. De verdad que sí, porque lamentamos esta muerte de este pobre muchacho, joven, 20 y pico de años, y tan fácil que se nos va. La vida de verdad hay que cuidarnos. Yo mismo que ando en los motores a todas, tengo que mirar lo que está pasando. Vamos a llevarlo al cementerio nuevo ahí. Y para adelante, pues decirle a la juventud que andemos más pronto que vivo en la calle, al paso, por favor. Era un niño bueno, cariñoso con todo, como padre y como sobrino, como todo. Siempre, hasta en sus últimos momentos, estuvo contento, porque cuando uno entraba a verlo, nos daba por lo menos una sonrisa.